su pollera. Pues bien, esto es a nivel nacional y claro, queremos saludar en este momento a Santa Cruz de la Sierra, Roberto Solís, que justamente hace ejercicio por este día del desafío. Roberto, estás al aire, hermano querido. Buenos días a la hermosa tierra cruceña. ¿Cómo están? Estamos con el Bueno, en estos momentos ustedes lo ven ahí, a Roberto se está poniendo en la posición para comenzar a hacer las flexiones junto a toda la gente que en la Plaza 24 de Septiembre, si no estoy equivocado, está en ese lugar. También se dispone para darle al cuerpo lo que necesita, actividad física en este día del desafío. Muy bien, Roberto, así es como te queremos ver, que todos tus ejercicios. ¿Cómo está, Héctor? ¿Cómo estás, Héctor? Un gran saludo a toda la gente de la ciudad de La Paz. Me encuentro aquí en la plaza principal realizando estos ejercicios que son por el día del desafío. Quiero mostrarte el ambiente que se vive aquí en la plaza desde muy tempranito, por si acaso. 7 de la mañana se han empezado ya todas las instituciones a demostrar este momento, que es un momento de ejercicio y el desafío. Usted puede hacer ejercicio y puede desafiar realmente al cuerpo a hacer un cuerpo sano, porque eso es lo que queremos, un cuerpo sano, un cuerpo que tenga vida. Y para ello estamos con el encargado aquí de la Dirección Municipal de Deportes, que nos va a hablar acerca de esta jornada. Día del desafío aquí en Santa Cruz de la Sierra. Buenos días. Efectivamente, muchísimas gracias por la entrevista y saludo a toda la gente en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno. Nosotros como gobierno municipal estamos con la Gendarmería Municipal, estamos con la Policía Militar y diferentes actividades deportivas, recreativas en este 25 de mayo, Día del Desafío. Muy bien, toda esta jornada, te cuento, Héctor, va a estar repleta la plaza. En instantes más se vienen los colegios también hasta este lugar para hacer el desafío. Inclusive ahí tenemos nuestra mascota, la hormiga, que está haciendo ejercicio a esta hora de la mañana, pues lo está haciendo con mucha fuerza y muchas ganas, porque hay que vivir una jornada realmente de desafío, Héctor. Perfecto, mi querido Roberto, sabes que nosotros estamos muy, pero muy complacidos en que toda la gente pueda realizar este ejercicio físico, este y algunos otros que definitivamente ayudan a que el cuerpo pueda revitalizar. Yo ya lo tengo aquí a Edison Restrepo, que va a ser básicamente quien hoy se va a encargar de mover a todo el programa. Claro, con el día del desafío. ¿Qué más, mi querido Roberto Solís? Por favor, cuéntanos. Me repite la pregunta, Héctor, no lo escuché bien el retorno. Te decía, Roberto, ¿qué más nos puedes contar en cuanto a actividad física se refiere? Porque de seguro allá la gente no solo en la Plaza 24 de Septiembre hace ejercicios, sino también en algunos otros barrios, en algunas otras zonas. ¿Tú qué has visto del camino al canal hacia la Plaza 24? Sí, efectivamente, la gente ha salido de las calles, ha empezado a hacer el trote correspondiente. Te cuento, desde muy tempranito hemos visto a personas aquí en la Plaza 24 de Septiembre realizando el trote correspondiente, haciendo el ejercicio de cotidiano. Hay mucha gente, te cuento, que está acostumbrada a salir desde muy temprano a hacer este ejercicio. Y también la gente en los barrios está llamada a hacer ejercicio en esta jornada. Así que, bueno, es un día muy importante. Te cuento que algunas calles principales en la Plaza Principal van a ser cerradas justamente para el trabajo del día del desafío que se va a realizar en este lugar. Actividades como cuáles, por ejemplo, va a haber juego de voleibol, por ejemplo, se ha armado una pequeña cancha de voleibol aquí en plena plaza principal 24 de septiembre, se ha armado una pequeña canchita ahí para jugar aquí en la manzana 1. Es realmente un día muy importante y de mucha actividad física en este lugar, Héctor. Muy bien, Roberto, para cerrar este contacto, yo quiero pedirte, por favor, que nos puedas acompañar junto a tus invitados a realizar, a practicar alguna actividad física, algún ejercicio, haciéndolo todos por igual. Porque, Roberto, espero que tú los memorices para que después los hagas en tu casa. Ok, está nuestro compañero de trabajo, Roberto Solís, que se encuentra en la Plaza 24 de Septiembre. A ver, vamos a intentar hacer lo mismo, Héctor. Ok. A ver. Ay, señor. Ya. A ver. Al piso. Piso. Me voy a sacar los micrófonos. Ya. Sí, igual, acá. Ahora. ¡Ah! Ahí, a ver, ahí. No está bien, está, no te preocupes. Dale. Ya, okay. Uno. Uno. Dos. Tres. Normal. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos, al frente. Siete. Frente. Vamos, ahí estamos fortaleciendo abdominales en esta mañana. Listo. Un ratito.
Ya. Vamos atrás, vamos atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás. Micrófonos aquí. Ahora, otro ejercicio se viene. ¿Cuál se viene ahora? A ver. Y he roto dos micrófonos, no quiero romper más. Ahí. Así. Ah. Ah, mira. Así. 4, 5. Posición. No, yo, que yo no estoy con la indumentaria. Con los... Casalamar. Ya. Y ahora. Gracias, Roberto. Oye, qué bueno hacer deporte, qué bueno empezar la mañana así. Inclusive, cuando empiezas la mañana haciendo deporte, tienes más energía durante todo el día. Es importante practicar por lo menos 10 minutitos. ¡Vamos! ¡Roberto! Muy bien por Roberto Solís y la gente allá en Santa Cruz de la Sierra que quiere replicar que el día del desafío es importante para practicarlo, para tener... Roberto, quédate allá por favor haciendo ejercicio. Nosotros regresaremos, si la noticia así lo amerita, más adelante con Santa Cruz de la Sierra. ¿Eh?